Celebramos hoy en la Santa Iglesia a uno de los apóstoles más enérgicos. Cristo lo llamaba Hijo del Trueno, impetuoso, vigoroso, apasionado, se podría decir, apasionado por la causa de Dios. Santiago el Mayor, patrono de España, para quien vaya mi saludo afectuoso en esta fiesta nacional. Hay que aclarar varias cosas. El nombre Santiago ya es una composición. En realidad el nombre de él es Jacob o Jacobo. Lo mismo que el hijo de Isaac. ¿Te acuerdas? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Pues Jacob o Jacobo era, por supuesto, un nombre bastante honorable y bastante común entre los hebreos de todos los tiempos, porque era el nombre de un patriarca tan señalado. Recordemos además que este Jacob es el mismo que recibió como otro nombre Israel. De modo que hablar de Jacob es hablar del pueblo entero, del pueblo elegido. Lo que sucede es que en el castellano antiguo, al decir San Jacobo o Sant Jacob, fácilmente se produce el sonido San Jacob, Santiago, y por eso nosotros hablamos de Santiago. Pero el nombre de él propiamente es Jacob. Es posible que en un futuro, también en nuestra Iglesia Católica, se siga la práctica que hay en algunas confesiones cristianas no católicas, que es llamar a este apóstol por su nombre, es decir, Jacob o Jacobo. Eso por una parte. Por otra parte, ubiquemos al personaje, es de Galilea, es uno de los dos hijos de Zebedeo que siguieron a Cristo. Ellos eran pescadores de oficio. El otro también fue llamado por el Señor y es nada menos que Juan el Evangelista. Con una cosa muy curiosa, del número de los apóstoles de Cristo, el primero que entregó su vida por Cristo fue precisamente el santo que recordamos hoy, Santiago el Mayor. Y el hermano de él, es decir, Juan, que era muy joven cuando fue llamado al servicio de Cristo, fue prácticamente el último de los apóstoles. Se cree que Juan murió a finales del siglo I. Es decir, se da esa curiosidad de estos dos hermanos, de los cuales uno murió de primero entre los apóstoles y el otro murió de último entre los apóstoles. Pero los dos tenían ese temperamento muy fuerte, ese temperamento casi agresivo. En alguna oportunidad, cuando Jesús iba de Galilea en peregrinación o de camino hacia Jerusalén, en una aldea de Samaria no los recibieron muy bien. Y entonces los hijos del trueno, es decir, Juan y Santiago, dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma? Yo creo que eso dice mucho sobre el tipo de temperamento que tenía esta gente. Es decir, querían la presencia, el reino, la obra de Dios y la querían ya. Tenían también sus pretensiones humanas, como aparece en el Evangelio que escuchamos hoy. Ahí aparece la mamá de los Zebedeos, pero otro texto dice que fueron ellos mismos pidiéndole a Cristo nada más y nada menos que tener los puestos de honor. Es decir, según cuenta el Evangelio de hoy, la mamá le dijo, eso es muy comprensible en las mamás, que uno de mis hijitos quede a tu izquierda y mi otro hijito a tu derecha, es decir, los puestos de honor. Tenían también esa clase de pretensiones humanas. Pero es maravilloso ver cómo Dios en realidad no suprime lo que somos, sino que lo toma y lo purifica. A aquellos que quieren ser primeros, lo que les dice Cristo no es: ¿qué clase de deseo perverso el que tú tienes? ¿Cómo se te ocurre querer ser el primero? No, lo que dice es: si quieres ser el primero, vuélvete el primero en el servicio. Y si tú quieres ser el primero, Santiago, vuélvete el primero en el amor y en el testimonio. Y eso fue lo que él hizo. Se volvió el primero en el amor, en la gallardía, en el valor, en el testimonio. Y por eso, primero que todos, con esa fuerza y con ese amor, entregó su propia sangre. Que Santiago Apóstol interceda por nosotros y nos haga vigorosos en nuestro servicio a Cristo.